Zeta, que realmente sé que el día de mañana ya ella tiene el proyecto de ley en sus manos, el proyecto de ley que me hizo el doctor Fabián Rodríguez, que no sé si está por acá, que le agradezco muchísimo, porque él, ese proyecto de ley ya fue entregado también en su momento al doctor Ferrari, también se lo entregué a Daniel Salvador, y bueno, Sandrita lo va a presentar en el Congreso, esperemos que sea sancionado, ¿no? Porque creo que es necesario que un juzgado de garantía esté en San Pedro. Ojalá tuviéramos un polo judicial en San Pedro, sé que es difícil, pero por lo menos que tengamos el juzgado de garantía, que sepamos todos quiénes son los jueces o fiscales que fallan a favor o en contra en cada situación de delito. Hoy la verdad es que acá la policía, vuelvo a repetir, trabaja mucho y trabaja bien porque prácticamente todos los delitos que se han cometido últimamente en San Pedro se han esclarecido. Pero lamentablemente al poco tiempo los delincuentes están de nuevo en la calle. Y ese es el gran problema que tenemos, porque por más que la policía los detenga, si la justicia los libera rápidamente, al otro día están entre nosotros. Así que creo que es importante, porque hoy escuchaba a algunos periodistas que decían, ¿para qué sirve un juzgado de garantía? A nosotros nos va a servir mucho, por lo menos vamos a saber. Yo le pregunto acá, por ejemplo, a cualquiera de ustedes o cualquier persona en la calle, ¿quién es el fiscal de San Pedro? Seguramente todos lo conocen, porque está entre nosotros, porque es un buen funcionario y sabemos cómo actúa. Pregúntele a cualquiera en la calle si conocen quiénes son los jueces de garantía, no lo conoce nadie, no sabe nadie. Entonces, si lo tenemos acá en San Pedro, vamos a saber, vamos a conocerlos, ¿no? Y vamos a poder reclamarle en persona por cada acción que haga, ¿no? Por cada fallo que dé. Así que esa es seguramente no es la solución de fondo, y bueno, seguramente, pero es una de las cosas más que tenemos que hacer para que esto cambie, que esta realidad cambie. Nosotros queremos cambiar realmente, queremos cambiar esta realidad, porque no queremos que nos pase ningún Nelson más, ninguno. Ver a los chicos el otro día llorar en el velorio de Nelson fue tremendamente doloroso para todos los sanpedrinos. Y ver el otro día acá en el hospital cómo se abrazaban cuando detuvieron a este delincuente también es conmocionante. Pero no queremos que nos pase ningún Nelson más. No queremos que nos pase ningún Nelson más.